Bambina y en ese momento los alumnos les interesó un montón. Decidimos tener una entrevista con los chicos de la Escuela Luis Braille, que obviamente nos están acompañando en el proyecto. Y de ahí surgió la idea y los diseños que hemos hecho para ser implementados. Bien, Facundo, ¿cómo trabajaron? A ver, contame un poquito. Bueno, trabajamos desde el principio de año, nos dividimos las modalidades que tenemos que hacer. Bueno, fuimos a la escuela Braille, como dice el profe, buscamos información ahí con los chicos que hablábamos, nos dedicamos cada uno, tenemos jefe de finanzas, todo eso. Y bueno, trabajamos todavía y con los chicos de la escuela Braille, que nos brindaron gracias a ellos su ayuda y sus comentarios, bueno, nos vamos procesando cada vez más información de cada ellos que necesitan a veces ellos también. Y bueno, está muy bueno el proyecto. Guada, ¿a qué año del colegio están concurriendo ustedes? Estamos en sexto en el último año. Sexto en el último año. Bueno, vos tenés ahí en la mano una muestra de lo que hicieron, cómo sería, que no va a ser ese el definitivo, entiendo, pero más o menos cómo va a ser la señalética, ¿no? Explícame cómo es. Básicamente aquí arriba está escrito en braille, y abajo está en macrotipo. Con relieve. Para las personas que no pueden leer braille, para los discapacitados visuales que no pueden leer braille porque es difícil de aprender, cuando Claro. fuimos a la escuela nos enseñaron y es bastante complicado. Así que así está. Ese es un modelo, ¿no? El definitivo no va a ser ese, sino que va a tener otros colores. Sí, tendría como doble color para los disminuidos visuales que pueden ver sombras y colores, entonces se le va a poner un colorcito abajo para que lo puedan ver y distinguir. Bueno, eso va complementado, entiendo, con una base que va en el piso para que lo pueda detectar el disminuido visual. Sí, para las señalizaciones viales iría una base en el suelo para que puedan saber dónde está ubicado. Facundo, Sí. señalizaciones viales, pero entiendo también que están viendo la posibilidad de hacerlo en algunos comercios, supermercados, para orientar al disminuido visual. Sí, bueno, en los supermercados tenemos previsto uno que les interesó y bueno, van a ser en las góndolas más o menos los alimentos más De primera comunes, de necesidad, primera claro. necesidad, claro, gracias. Y bueno, una góndola que va a estar para ellos, escrito en braille. Y también vamos a ver si se pueden hacer otras cosas más, pero hasta ahora sí tenemos. O sea, para aquel disminuido visual que concurre, por ejemplo, a un supermercado, un shopping, un almacén cualquiera, en el ingreso, donde comienza la góndola, va a estar la señalética indicándole, bueno, esto es alimento, acá esto es carne, esto es ropa, esto es mercadería, más o menos Exactamente. En así, ¿no? realidad se está en tratativas con un supermercado de marca sanjuanina, digamos, de capitales sanjuaninos, y se está adaptando no solamente el tema de la señalética, sino el piso y la forma de dirigirse dentro del supermercado. Bueno, nos está llevando bastante tiempo, pero la idea es que quede lo mejor posible o lo más útil para los chicos, para su autonomía. Estamos trabajando, como te dije, en forma conjunta con la Escuela Luis Braille, entonces, bueno, cada prototipo se prueba con ellos a ver si es lo adecuado, se amplía. Este prototipo en realidad se ha modificado, este es el de las señalécticas viales. Y bueno, los chicos se manejan pegados a la pared, ¿sí? Por cuestiones de seguridad y porque tocan el bastón. Claro. Entonces, bueno, se decidió hacer con las chapas de las latitas de gaseosas recicladas. Se va a poner una chapita y el sonido cambia porque cuando uno toca con el bastón sobre cemento tiene un sonido y cuando tocan a la chapa a Claro. una altura estaría en la calle. Y en el supermercado van a haber unas guías, ¿sí? Para que ellos puedan movilizarse y a una cierta altura están puestas. Por supuesto, son diferentes los modelos y los tamaños. Y bueno, en eso estamos esperando que salga pronto para que podamos aplicarlo y la idea es que sea inclusivo para toda la provincia y que se apruebe en las municipalidades, están juntando firmas los chicos para que se puedan poner en las calles y puedan tener una autonomía. La idea es también que se apliquen en las líneas de colectivos, Ah, porque mira ellos qué se bueno. manejan en líneas de colectivos, tienen pases gratis, pero no hay señalizaciones en la provincia, sí, para este tipo de problemas.
Bueno, para esto ustedes necesitan del apoyo de la comunidad, de la gente, ¿no? Por eso están recolectando firmas, para necesitar también apoyo de los municipios, para que autorizaciones y, bueno, y si hay algún otro tipo de apoyo económico también, porque esto tiene su costo, supongo. Sí, tiene un costo, sí. No son muy elevadas en realidad, se fabrican en una impresora 3D, pero bueno, sumado a esto, los chicos, después de haber fabricado las placas y haberlos trabajado, y haber tenido los chicos de la Escuela Luis Braille que compartimos, tienen tres objetivos comunes. La primera fue una campaña de concientización que han diseñado, ¿sí?, para saber los colores de los bastones con los que se manejan, porque no hay solamente gente ciega, hay ciega, sordomuda, gente que solo es sordomuda y disminuida visual, para poder relacionarnos. La forma en la que ellos se manejan en las calles, sí, porque la gente se los lleva por delante, lamentablemente, o bueno, como todos habremos visto, sí, nadie los ayuda. No respetamos al prójimo. Exactamente. Lamentablemente sí. Y después, las señalizaciones para que sean incluidos, sí, y para que la provincia sea un poco más solidaria e inclusiva. Y el tercer objetivo que tienen, a ver quién lo quiere contar, es de los dividendos. Con los dividendos que se consigan con este proyecto, todo va a ser donado para la Escuela Luis Braille, para conseguirles una computadora especial para ellos. Ah, qué bueno. Los chicos, con lo que recaudemos de las placas y de la aplicación del trabajo, en realidad no van a obtener. Siempre se trabaja en una empresa. El emprender es un emprendimiento donde ellos tienen que hacer su propia empresa, un producto y venderlo, y aplicar todo lo que aprendieron en el orientado de economía. Este año ellos han decidido que ese dinero va a ser para conseguir una computadora para que los chicos puedan seguir en su educación y su inserción laboral. Y después, en la institución, desde este proyecto se han desplegado dos proyectos más. Uno está trabajando cuarto año con el tema de la inserción laboral, porque de las problemáticas que nos manifiestan los chicos es que hay chicos que, por ejemplo, están en segundo año de abogacía, una de las chicas, salen y no tienen inserción laboral en ningún lado. Sí reciben una ayuda del gobierno, pero no tienen una inserción laboral. Y a diferencia de otras problemáticas que hemos estudiado, hemos visto, los chicos tienen una excelente relación, un excelente humor, se ríen, son muy solidarios entre ellos, es fácil abordarlos. Así que la idea es tocar en el Parlamento, que les toca cuarto año de la escuela, el tema de la problemática laboral. Y después se está trabajando con otro proyecto de vidrios reciclados de los celulares, para un vidrio fotocromático para disminución visual de los problemas visuales que traen los teléfonos. Sí, lo veo que están con muchísima actividad, ¿no? Sí. ¿Participa todo el curso en esto? ¿O sí, son... participa todo el curso? ¿Cuántos son en el curso, más o menos? ¿Cuántos somos? 25, más o menos. 5, sí. Y bueno, nos dividimos por burbuja, y ahí cada uno tiene su tarea, y bueno, y ahí llevamos a cabo y nos repartimos, y está excelente. La verdad es que está muy bueno el proyecto. Sí. No, veo que... Además los veo a ustedes muy entusiasmados. Bueno, vos, Facundo, lo conozco, siempre quiere participar, es inquieto, y veo que ella también, ¿no? Sí, los chicos han realizado videos, sí, de concientización, videos del proyecto. Han creado redes sociales, acá está la encargada de marketing. Y campañas, que los chicos salen los fines de semana, sí, a distintos lugares, y entre que juntan las firmas, cuentan el proyecto y les explican y dan folletos que nos están auspiciando distintas empresas por el costo, para poder entender un poco la problemática y cómo es la realidad de los chicos en realidad, porque bueno, uno no teníamos idea de todo, ¿verdad?, lo que estaba adentro de la Escuela Braille. Nos encontramos con una realidad increíble. Y bueno, esto que nos pidieron de concientizar, de poder ayudarlos, de saber cómo tratarlos, de saber cómo se manejan, de respetar que se manejan por la orilla de la pared y no, si vemos a alguien, retirarnos, porque es la única manera que tienen de guiarse. Si lo vemos en las esquinas, ¿qué es lo que...? Si lo vemos en las esquinas, bueno, tratar de ayudarlos, preguntarles más que nada, hola, ¿cómo estás? Te ayudamos, porque ellos nos contaban también que la gente viene, los cruza, y no son capaces de preguntarle hola, por lo menos. Entonces, bueno, de preguntar eso y después ayudarlos. En lo que necesiten, ayudarlos y bueno, que sean más... Pedimos que la gente más o menos
sea más humano. Totalmente. Exactamente. Eso es lo que más piden ellos y bueno, que los hagan participar en más cosas y en la salida laboral que necesitan ellos sí o sí, de integrarlos también en algo laboral. Totalmente. Chicos, lo que les quede, que necesiten agregar, lo que quieran decir. Las redes sociales. También hemos tenido mucha influencia gracias a las redes sociales, con nuestras cuentas, que se las decimos. Sí. En Instagram, arroba CDC Diego Salinas, y el Facebook también CDC Diego Salinas. CDC significa Sistema de Secografía, que es lo que estamos abordando. Y también la campaña de concientización con los folletos, los diseños y los banners que también han sido publicados en las redes sociales. Bueno, ¿podés repetirle entonces para que se pongan en... Sí, CDC-Diego Salinas es el Instagram y luego el Facebook CDC Diego Salinas. Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por el trabajo que hacen y a ustedes los docentes el compromiso. Gracias. Porque se necesita de eso, de los docentes, para que guíen a los chicos, ¿no? Porque los chicos pueden tener muchas ideas, muchas inquietudes, pero si no hay alguien que los guíe, así que las felicitaciones para todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Los chicos de el Diego de Salinas, Colegio Diego de Salinas de Rivadavia, entonces con este emprendimiento que están llevando adelante, necesitan de su colaboración, de su apoyo, necesitan de la firma, pónganse en contacto porque van a estar ayudando a los chicos que llevan adelante el emprendimiento y también a los chicos de la Escuela Braille y a todos aquellos que sufren de alguna discapacidad visual, porque les va a ser muy beneficioso para todos ellos. Pausa en Diario 35. Ya volvemos con mucha más información aquí en Zona TV.